Bendiciones a todos ustedes. Mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo lo demonios somete y cómo la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, si necesita más información, vaya a la página cristolibera.org. Ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder demoníaco. A todos ustedes, bendiciones. No quiero que te diga. Ok. Número son, tú estás ahí porque todavía dice el este hombre, el otro José García, que él es brujo, que hay más pactos ahí, que hay pantaletas y cosas que hicieron. ¿Correcto? Bien. Ok. Ok. Ahora yo en el nombre de Jesucristo, yo voy a romper esos pactos. Tranquilamente. Porque el poder, todo es de mi Señor Jesucristo. Y toda la autoridad es de mi Señor Jesucristo. Y la palabra de Él es suficiente. José García no tiene ninguna que ver en esto. El poderoso es Jesucristo. Yo en el nombre de Jesucristo voy a todos los pactos que hizo José García, a todos los brujos que hizo José García para destruir a esta mujer y a familiares. Voy a todos con la palabra de Dios, con la espada de Dios, que es la palabra de Dios, a todos sus lugares, a todos esos pactos y a todos en el nombre poderoso de Jesús. Los desbarato, los anulo todo, en nombre de Jesucristo. Todos los conjuros, todos los rezos para la maldición, todos en el nombre de Jesucristo las cancelo totalmente. Quedaron todas canceladas. Todos esos objetos los bendigo en el nombre de Jesucristo. Quedan totalmente bendecidas las pantaletas, quedan todos esos pactos que hicieron, quedaron a un lado. Estos objetos quedaron todos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Se rompieron todos los pactos que hicieron contra esta mujer. Es más, todos los pactos que hicieron otros brujos contra esta mujer, todos los pactos, en que el nombre poderoso de Jesús las canceló todas. Se acabó. Se acabó. Comezón, recoge tus cosas de ahí. Comezón, ¿ya sabes qué hace Comezón? Nombre de Jesús, comezón. Comezón. Saque tu trabajo, se acabó ahí. Comezón. Saque el trabajo, tu trabajo se acabó ya, se acabó. ¿No sabes? ¿Qué no sabes, comezón? ¿Qué no sabes, comezón? No sé por qué estoy aquí. No sé qué estoy haciendo. Ok. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Es su cooperación. Él está diciéndome que me quede aquí. Ok. Pero tú sabes que él no tiene ningún poder comparado a mi Señor Jesucristo. En nombre de Jesús, te vas de ahí. Demonio José García, te ordeno en el nombre de Jesús que pares tus órdenes ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda orden que tú hagas, que tú le hagas al demonio comezón, quedan canceladas en nombre de Jesucristo. Totalmente cancelada. Demonio comezón. Ya te puedes ir de ahí. Nombre de Jesús, vete de esta mujer para siempre. Nunca más vuelves a esta mujer. Nombre de Jesús. Comezón. Desocúpala. Nombre de Jesús, desocúpala. ¿Por qué no las ocupas? Ella le pidió.
¿Qué le pidió a ella? ¿Qué le pidió a ella José García? Al Señor de la Misericordia. Oh, ok. Sí, ahí, como ella antes era católica, correcto, ¿no? Ella era idólatra, ella le pedía, ella se encargó de engañar y le pedía al Señor la misericordia. Entonces el Señor la misericordia, que es un demonio, la curó, correcto, la curó. Ok, la curó. ¿Cómo? Claro que la deuda. Que es la deuda. ¿Cómo? No te ayudaba. Tú la ayudabas. Ok. Entonces tú estás ahí porque esta mujer pidió a misericordia que la curara y lo hizo y tú estás por ese lado. Está reclamando su derecho. Ok. Está bien. Ok. Entiendo. Ok, demonio entonces de comenzón, nombre de Jesús, te va para atrás ahora mismo. Y llamo que se presente el espíritu humano de Elvira Flores. Mira Flores, nombre de Jesús, sal acá. Abre los ojos, mira. Abre los ojos. Repite, soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. Dice, Señor Jesucristo, confieso como pecado mi idolatría, que yo le pedía bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si usted desea más información, recuerden, cristolibera.org. Para que usted también pida ayuda y sea libre. Bendiciones. Chao.